en la permanente fue Martí Batres, el senador de Morena, senador de la República, quien les pide datos. No pueden todavía acreditar lo que dicen. Las muertes que le enjaretan, tristemente, lucrando hasta con la muerte, los panistas no pueden acreditar lo que dicen. Esther Martí Batres, en este intercambio que hemos preparado aquí en Sin Censura, con una oposición que miente y la coalición Juntos Hacemos Historia, exhibiéndolos una y otra vez para que usted abra los ojos. Este es Martí Batres. El tema de los niños con cáncer es un tema altamente sensible, es lamentable el uso de este tema que ha hecho la oposición. Han dicho que 1,600 niñas y niños han muerto por cáncer por las políticas públicas del gobierno federal y hasta han citado a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Sin embargo, esta misma asociación ha señalado que no existen elementos en este momento para afirmar que las políticas del actual gobierno han agudizado la mortalidad de niñas y niños con cáncer. Sin embargo, hay otros datos que sí se pueden ya corroborar. Entre 1990 y 2009, la incidencia de la mortalidad por cáncer en niñas y niños aumentó. El punto más alto de mortalidad infantil por cáncer se ubica entre 2005 y 2007. El mayor número de niños con cáncer ocurre en el año 2015 y entre 2015 y 2019 disminuye este número de mortalidad. Frente a esa realidad terrible, las autoridades sanitarias actuales han actuado y han tomado numerosas decisiones. Por ejemplo, se crearon centros de atención a niñas y niños con cáncer en cada estado de la República. También se contrataron nuevos médicos para cada uno de esos centros. También se ha buscado medicamentos de mayor calidad y a menor costo. Y también, por cierto, se amplió la atención a niñas y niños con cáncer hasta los 18 años. A eso hay que agregar un elemento nuevo, que son las licencias a padres de familia con hijos con cáncer. Y eso ha ocurrido ahora. No ocurrió en el sexenio pasado ni en el antepasado, no, ocurrió en este sexenio. Manifiesto aquí, a nombre de la bancada de Morena, toda nuestra plena solidaridad con las familias que tienen hijos con cáncer y nuestro pleno respeto a su lucha y a su autonomía. A las instituciones de salud, nuestro reconocimiento por su trabajo, pero también lo digo con claridad, nuestra respetuosa solicitud para que no se rindan y para que sigan profundizando su trabajo y atiendan todas las peticiones de las familias que tienen niñas y niños con cáncer. Pues ahí está, más claro ni el agua, se está exigiendo que se le cumpla a las familias porque es doloroso para todos, pero sin colgarse políticamente de este tema, sin hacer politiquería, sin ser carroñeros, como lo han demostrado una y otra vez los panistas. Pero mire, vamos a...